desde el Santuario del Santo Cristo de la Grita. En este momento vamos a conversar con Víctor Sánchez, él es el coordinador de la cofradía de este municipio. Entonces, bueno, nos va a hablar cómo están los preparativos para este próximo domingo 6 de agosto. Muchísimas gracias a Diario del Pueblo por esta oportunidad de dirigirnos al pueblo del Táchira y al de toda Venezuela. Bueno, la cofradía del Santo Cristo es el ente encargado de realizar todo lo que concierne a la programación del Santo Cristo de la Grita, junto a los párrocos de la Basílica del Espíritu Santo y el párroco rector de acá del Santuario Diocesano. Festividades comenzaron el pasado 9 de julio con el traslado del Santo Cristo desde su nicho hasta el altar mayor. Luego vino el traslado del Santo Cristo desde la Grita hasta acá, hasta el Santuario Diocesano. Esta noche algo importante es que nos visita por primera vez acá a nuestra querida Atenas del Táchira el Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela, patrimonio cultural de la nación. Es muy importante resaltar eso porque el Orfeón Universitario está cumpliendo 80 años de fundado y quisieron venir a celebrar esos 80 años con el Santo Cristo a la Grita, trayéndole un homenaje. Ya vienen en camino, lo estamos esperando y pues bueno, todos muy contentos. Mañana también llega en horas de la mañana la peregrinación de los Médicos Unidos de Venezuela, que partió hace 6 días desde la ciudad de Mérida. Luego en la tarde tendremos la visita de la Virgen del Carmen de la Roca, la peregrinación que viene desde Pregonero con la Virgen del Carmen de la Roca, viene a presidir la festividad del Santo Cristo con nuestro santo patrono. También tenemos la bendición del pan peregrino a las 5 de la tarde y a las 7:30 de la noche será la Vigilia Serenata, que se va a realizar precisamente en estos espacios. Una vigilia muy importante, muy bonita. Y el 6 de agosto, todos a partir de las 10 de la mañana en la Sagrada Misa y luego a las 1:30, 2 de la tarde saldremos en procesión con la Sagrada Imagen. Se espera, es importante resaltar, el año pasado, según cifras de Protección Civil, pudieron llegar a la Grita entre el 5 y el 6 de agosto, solamente 5 y 6 de agosto, más de 230 mil personas. Pues en esta oportunidad se espera a más de 350 mil personas. Una gran cantidad de personas que esperan ustedes que lleguen aquí. Bueno, en los espacios del santuario, para la gran cantidad que se espera que llegue, es pequeño. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, el santuario es pequeño. Lo que pasa es que la gente se va incorporando a los alrededores. A los alrededores del santuario esperan la salida de la procesión y se van incorporando. Eso es importante. Yo sé, la mesa está servida. Esperamos que lleguen los peregrinos, que llegue toda la gente. Y solamente decirle desde acá, en nombre de la cofradía del Santo Cristo de la Grita, que somos los custodios de nuestro santo patrono, vengan, disfruten y que el Santo Cristo les bendiga hoy, mañana y siempre. Bueno, son diversas actividades que se tienen preparadas con motivo de los 413 años del Santo Cristo de la Grita. Acabaron ustedes de escuchar a Víctor Sánchez, quien es el coordinador de la cofradía del santuario. Les reportó Sandra Rondón.